¿Se comportan los humanos de manera racional? Este es uno de los supuestos clásicos de la economía y otras ciencias sociales, y uno de los aspectos más criticados de las mismas. Pero, ¿están justificadas estas críticas? ¿Qué significa realmente ser racional en estas ciencias? En este vídeo, analizaré los duelos de ingenio de Sherlock Holmes, La Princesa Prometida, Friends, La Guerra Fría y Death Note, para contestar a las preguntas de qué es la racionalidad, si es necesaria, ¿y cómo de racional es realmente la gente? Este vídeo está patrocinado por la Universidad Pública de Navarra. El supuesto de racionalidad asume que los individuos tienen un objetivo que quieren alcanzar. En el caso de las personas, podría ser, por ejemplo, la felicidad, y en el caso de una empresa, podrían ser beneficios. Una vez conocido ese objetivo, el supuesto asume que se hacen las decisiones óptimas que conllevarán a la maximización de su felicidad, beneficios o el objetivo que tengan. Es decir, ser racional es tomar decisiones de una manera perfecta. Es como si fueras un ordenador ultrapotente, que puede calcular a la perfección todos los escenarios posibles y elegir el mejor. Alguien racional jugaría muy bien al ajedrez, ya que podría calcular todos los movimientos posibles. En términos matemáticos, si tú tienes una función que describe tu felicidad o tu objetivo, dadas las decisiones que puedes tomar, eres racional si sabes calcular el máximo de esa función sin problemas. Pero a veces tomar decisiones racionales no es tan simple. En concreto, ¿qué pasaría si el resultado que obtengas no solo depende de tu decisión, sino también de la decisión de otros? Esto ocurre todo el rato en la vida real, en un mercado, una votación, unas elecciones o en cualquier tipo de situación estratégica. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au! Ahí es donde hay que suponer algo más. Y esto es el supuesto del conocimiento común de la racionalidad. Y el supuesto no es solamente que todos los implicados individualmente son racionales, sino algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo del final del primer episodio de la serie Sherlock. Sherlock se enfrenta aquí a su primer contrincante, un misterioso asesino que resulta ser un taxista de Londres. El taxista consigue secuestrar a Sherlock y le reta un duelo de ingenio. El taxista saca dos misteriosos botes con una píldora en su interior. Luego explica. A ver, dos frascos, explíquese. Hay un frasco bueno y uno malo. Si coge la pastilla del bueno, vive. Si coge la pastilla del malo, muere. Los dos frascos son idénticos. Completamente. ¿Y sabe cuál es cuál? Por supuesto. Pero yo no. Si lo supiera, no habría juego. Usted es el que elige. El taxista obligará a Sherlock a elegir un bote de los dos y tomarse su contenido. Uno contiene veneno ¡Veneno, cabronazo! y el otro contiene una píldora inocua. Sherlock es el que elige, pero no sabe cuál es cuál. Finalmente, el taxista explica el resto de los detalles. Aún no le he contado lo mejor. Elija el frasco que elija. Yo cogeré la pastilla del otro y nos tomaremos la medicina juntos. No haré trampa. Usted elige. Tomaré la pastilla que deje. Sherlock elige quién tomará qué píldora y ambos la ingerirán a la vez. ¡Pero es veneno! ¡Es veneno! Por último, el taxista, que sí que sabe dónde está el veneno, hace algo muy importante. No es azar, señor Holmes, es ajedrez. Es una partida de ajedrez con un movimiento y un superviviente. Y este es el movimiento. El taxista le da a Sherlock uno de los botes y se queda con el otro enfrente de él. Entonces, solo le queda a Sherlock intentar resolver el dilema mortal. ¿Le he dado el frasco bueno o el frasco malo? Puede elegir el que quiera. Supongamos que alguien que no es racional lo que haría sería tomarse el bote enfrente de sí mismo. Si el taxista creyera que Sherlock Holmes no es racional, le daría el bote con veneno, ya que Sherlock se lo tomaría y moriría. Sin embargo, el taxista sabe que Sherlock es racional, porque sabe que es un genio, básicamente. Es brillante. Es usted un portento y un genio.
Así que quizás no debería poner el bote de veneno enfrente de Sherlock, sino enfrente de sí mismo. No solo esto, sino que el taxista sabe que Sherlock sabe que el taxista es racional. Oh, entiendo. Usted también es todo un genio. No lo parezco, ¿no? No solo es que se lo diga, es que Sherlock sabe que ya ha sobrevivido a este duelo en el pasado, ya que se encontró a sus pasadas víctimas que habían perdido. Yo he jugado 4 veces, estoy vivo. Por tanto, Sherlock podría olerse esa trampa de que le está dando el bote sin veneno. Así que quizás el taxista debería precisamente darle a Sherlock el bote con veneno, a ver si cae en una especie de doble trampa. El taxista lo describe mejor que nadie. ¿Le he dado la pastilla buena o la mala? ¿Es un farol? ¿Un doble farol? ¿O un triple farol? Cuando estamos en una situación donde lo que nos ocurre no solo depende de nuestra decisión, sino también lo que haya hecho el otro, no es suficiente ser racional, ya que no nos sirve solo poder calcular cosas infinitas en nuestra cabeza. También necesitamos saber sobre el otro. Tengo un 50% de probabilidad. ¡Déjese de números! ¡No juegue conmigo! Esta iteración de el taxista sabe que Sherlock sabe, que el taxista sabe que Sherlock sabe, debe seguir y seguir y seguir hasta el infinito. Sé cómo piensa la gente. Sé cómo piensa la gente que pienso. Lo veo todo como un mapa dentro de mi cabeza. Solo cuando esa iteración de conocimiento de racionalidad no acabe nunca, será conocimiento común de la racionalidad. Esto no es tan difícil de conseguir. De hecho, en el episodio lo tienen, porque ambos saben que Sherlock es un genio irracional y ambos saben que el taxista también lo es y todos saben que todos saben todo. Básicamente, si dices algo en alto en una sala... Soy Andrew y no he pagado esta pera. No solo haces que todos lo sepan, sino que todos sepan que lo sepan, porque están viéndolos y están viendo que lo están escuchando. Otro ejemplo parecido está en la clásica película La princesa prometida, donde el genio siciliano Vicini ha secuestrado a la princesa y un misterioso caballero va tras ella. Dejad que os explique. No hay nada que explicar. Tratáis de secuestrar a quien yo he secuestrado. Entonces el caballero plantea una forma de resolver el entuerto. En ese caso os desafío a una batalla de ingenio. ¿Por la princesa? ¿A muerte? Acepto. Bien, servid el vino. El duelo es similar al de Sherlock. Tienen 2 copas de vino. El caballero tiene un potente veneno incoloro e inodoro e insípido que echa en una de las 2 copas. Entonces, como el taxista, hace su movimiento y reparte 1 copa para cada uno. Vicini, entonces, empieza a pensar. Lo único que debo hacer es deducirlo por lo que sé de vos. Si sois la clase de hombre que vertería el veneno en su copa o en la de su enemigo. Con esto, Vicini ya ha definido en un segundo lo que significa elegir racionalmente en estos casos. Para saber cuál debe beber, debe ponerse primero en lugar del otro. Una vez conscientes de lo que los otros hacen, podemos actuar en consecuencia con la mejor respuesta posible. Veamos cómo sigue. Vicini comienza suponiendo que el caballero también es racional. Un hombre listo vertería el veneno en su propia copa, porque sabría que solo un idiota creería lo que parece lógico. Como vemos, el siciliano va un paso más allá. Se pone en el lugar del caballero. Alguien tonto vertiría el veneno en la copa de su oponente, para que su oponente beba lo que le han dado y acabe envenenado. Entonces, lo que haría alguien listo es lo contrario, un farol, poniendo el veneno en su propia copa. Vicini continúa. Y yo no soy un idiota, así que no elegiré el vino que tenéis frente a vos. Pero claro, Vicini tampoco es un idiota. Ahora que el siciliano se ha puesto en el lugar del caballero y por tanto sabe lo que va a hacer, deduce en consecuencia. No debería caer en esa trampa y coger el vino enfrente del caballero. Sin embargo, Vicini no se detiene ahí. Pero podéis haber deducido que yo no soy un idiota y habríais contado con ello, por lo que no elegiré el vino que está frente a mí. Vicini sigue poniéndose en lugar del caballero y dice lo obvio. Todo lo anterior sería cierto si el caballero pensara que Vicini es un idiota. Pero el caballero enmascarado sabe que Vicini es un hombre sabio, por lo que sabría que deduciría todo lo anterior y por tanto haría un doble farol echando el veneno en la copa de su enemigo. Como ahora Vicini sabe que el caballero sabe que Vicini no es idiota, Vicini debería no beber en su propia copa.
Y podríamos continuar pensando que el caballero pudo haber sabido todo eso, por lo que habría puesto el veneno precisamente en la otra copa, y así infinitamente. Y algo que os podéis preguntar es, Bernardo, ¿es realmente necesario que esa iteración vaya al infinito? ¡Hasta el infinito y más allá! Es decir, una vez que hemos hecho esto de yo sé que tú sabes que yo sé mil veces para un lado y para otro, ¿no es suficiente? Pues no, no es suficiente. Para entender por qué no, imagina la siguiente situación. Eres el presidente de Estados Unidos, en un futuro imaginario y distópico. Estás en una especie de segunda guerra fría, contra dos enemigos, una alianza de Rusia y China. Sabes que uno de los dos tiene armas nucleares en su país, pero no sabes cuál. Lo que crees casi seguro es que las tienen en Rusia, pero China es su aliado, y quizás en vez de en Rusia, las hayan escondido en China. Estás en la Casa Blanca, y de repente ocurre. Un misil nuclear acaba de explotar al otro lado de Estados Unidos. Pero no te preocupes, tenéis un protocolo para esto. Un submarino escondido con un misil nuclear preparado para disparar. El protocolo es el siguiente. Aunque no estaría mal atacar a cualquiera de los dos países, la prioridad clara es lanzar tu misil nuclear a donde estén sus misiles nucleares, al país que te haya disparado. Tú tienes en la Casa Blanca dos botones rojos, uno para lanzar el misil nuclear a Rusia y el otro para lanzarlo a China. El submarino tiene lo mismo, un botón para China y otro para Rusia. Para lanzarlo correctamente, tenéis que apretar ambos el mismo botón. Si presionáis distintos, todo el sistema se bloquea por seguridad. El submarino está escondido y aislado del resto del mundo, y por tanto necesita que le comuniquéis quién ha atacado. Como lo normal es que hubiera sido desde Rusia, si el submarino no recibe ningún mensaje después del ataque, eso significa que ha sido Rusia. Y deberá pulsar el botón de Rusia. Sin embargo, si hubiera sido desde China, desde la Casa Blanca se manda un mensaje que significa que fue China. Tronco, ¿qué pasa con China? Antes molaba un mazo. ¡China, sigue molando! Para aseguraros de que lo han recibido, el sistema de mensajes manda automáticamente una confirmación de vuelta cada vez que recibe un mensaje. Y hace lo mismo cuando se recibe una confirmación. Es decir, que desde la Casa Blanca se manda al submarino un mensaje y el submarino manda de vuelta un mensaje de recibido. Y luego la Casa Blanca manda otro recibido. Recibido, recibido, recibido hasta el infinito, para estar seguros de que ha llegado. Ahora bien, tenéis un problema. El ataque ha afectado a las comunicaciones y todos sabéis que el sistema de mensajes ahora puede fallar. Y una vez que falla y un mensaje ya no llega, se estropea para siempre y ya no llegan más mensajes. Volvamos a tu decisión como presidente. Descubres que el ataque ha sido sorprendentemente no desde Rusia, como era esperado, sino desde China. Tú querrías, por tanto, atacar a China, aunque si por error atacases a Rusia, pues tampoco pasa nada, es tu enemigo también. Lo peor sería si el submarino y tú no os coordináis con los botones y no atacáis a nadie. Por tanto, mandas la señal al submarino de que ha sido China. La pregunta es, ¿qué botón pulsarías? La única información útil que tienes es cuántos mensajes ha mandado tu sistema al submarino. Veamos qué sabes seguro acorde a cuántos mensajes se haya mandado el sistema. Si tu sistema ha mandado solo un mensaje, significa que vale, tú sabes que ha sido China. Pero, ¿lo sabe el submarino? No ha recibido confirmación. Eso puede querer decir dos cosas. Una es que tu mensaje no ha llegado al submarino. Y por tanto, ellos pueden pensar que ha sido Rusia, porque es la opción por defecto si no les llega ningún mensaje. También puede ser que tu mensaje sí que les haya llegado, pero el sistema se rompió con el mensaje que ellos te mandaron a ti de confirmación. Por tanto, no sabes realmente si el submarino sabe o no sabe que fue China. Si solo tienes un mensaje mandado, hay aún incertidumbre. No puedes estar seguro de qué botón pulsar. Pero vayamos un paso más allá. ¿Qué pasa si tu sistema ha mandado dos mensajes? Si has mandado dos mensajes, eso significa que has mandado el primero, como antes, y además de que les has mandado un segundo. Es decir, que sí que has recibido un mensaje de confirmación del submarino y has mandado otro. Buenas noticias,
Esto significa que el submarino sabe que fue China. Genial. Ambos sabéis que fue China. Pues ya está, ¿no? Resuelto. Sabes que tienes que dar 100% al botón de China. Sure. ¿O no? Espera. Si lo piensas bien, aunque tú sepas que el submarino sabe que es China, tú no has recibido una segunda confirmación que te asegure que el submarino sepa esto. Sepa que tú sabes que el submarino sabe que es China. Por tanto, en el submarino no sabrían que tú sabes que han recibido el mensaje de que es China. En consecuencia, es razonable pensar que el submarino estaría dudando. No entiendo nada. Básicamente, aunque ambos sepáis que fue China y en la Casa Blanca sepáis que el submarino sabe que fue China, el submarino aún tiene la incertidumbre de que sepáis que ellos lo saben y que van a pulsar efectivamente el botón de China. En otras palabras, y para hacerlo más sencillo, puede ser que el submarino no sepa si estás en la situación anterior, donde habéis mandado solo un mensaje. Puede ser que no les llegara vuestro segundo mensaje y ellos aún piensen que en la Casa Blanca estáis en el escenario 1, en el escenario primero. Y en ese escenario, recuerda que tú no pulsabas el botón de China con 100%. Así que en el submarino dudarían, ya que no deberían pulsar China si tú pulsas Rusia, por si acaso, como quizás estás haciendo en el escenario 1. Entonces, ¿no es óptimo y racional pulsar 100% seguro el botón de China? Sigue habiendo incertidumbre. Vale. Pero, ¿y qué hay con tres mensajes enviados? Bueno, ahora ya sí, ¿no? Pues no. Really? Damn it. El problema es el mismo. Ya se vuelve un follón, ¿vale? Pero el problema sería que desde la Casa Blanca no estáis seguros de que el submarino haya recibido la confirmación de que vosotros sabéis que el submarino sabe que vosotros sabéis que el submarino sabe que es China. En otras palabras, el submarino tiene dudas realistas y razonables de que aún estéis en el escenario 2, en el escenario anterior. Y ahí recordar que aún dudábamos de qué botón pulsar. Por tanto, siguen sin ser 100% seguro que vayan a pulsar el botón rojo de China y en consecuencia tú tampoco sabes 100% seguro que hará el submarino. Y como no lo sabes 100%, pues no es 100% seguro que debas arriesgarte a pulsar China. Si esto aún no os ha volado la cabeza, dejadme deciros que este pequeño juego es una mala simplificación de un juego brillante por Ariel Rubenstein, un juego llamado El juego del email. No os lo he contado tal cual porque es más complicado, pero en su juego esto funciona matemáticamente a la perfección. De hecho, es tan loco que en su juego no importa si has mandado un millón de mensajes al otro y el otro un millón a ti, confirmando de que ha recibido la respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta. En su juego, y esto es increíble pero cierto, lo matemáticamente óptimo es por ambos jugadores presionar el botón de Rusia siempre. A no ser que hayas recibido infinitos mensajes. Es decir, que aunque ambos sepáis que es China y tengas literalmente, literalmente millones de emails de confirmación de recibido, 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 ambos deberían pulsar el botón de Rusia. No es ni siquiera una duda, como en nuestro ejemplo más sencillo, es que deberías pulsar Rusia como opción racional, no China, aunque sepáis que ambos sabéis que fue China un millón de veces. Es una auténtica locura de juego y un resultado súper paradójico. Si tenéis curiosidad, os animo a mirar el artículo para que veáis cómo esto es cierto matemáticamente para su juego, que como digo, es una cosa un poco distinta. Pero lo relevante de ese juego es que muestra lo importante del conocimiento común de la racionalidad. Millones de iteraciones de saber que tú sabes, que yo sé que tú sabes, no son suficientes para garantizarlo. Tienen que ser infinitas. Otro ejemplo mucho más sencillo y mucho más divertido también es el episodio de la quinta temporada de la sitcom Friends, en la que Joey no sabe mantener secretos. En esta temporada, Mónica y Chandler están liados en secreto, ¿vale? Sin embargo, en este episodio, Phoebe, que quedaba por enterarse, los descubre sin que Mónica y Chandler lo sepan. Joey, que había mantenido el secreto durante meses, se siente aliviado. Por fin, todos lo saben.
así que ya no tiene por qué mantener el secreto. Por fin se acabarán todas esas mentiras y excusas baratas. Pero algo ocurre. Y es que vale, todos saben que Mónica y Chandler están liados. Pero esto aún no es conocimiento común. Mónica y Chandler no saben que sus amigos lo saben. Es por esto que Phoebe y Rachel aprovechan esto para gastar una broma a la pareja. Phoebe hace como que intenta ligar con Chandler, dejando caer de manera obvia que le gusta y que quiere algo con él. ¿Sabes que a veces estás buscando algo y ni siquiera eres capaz de ver que está justo delante de ti tomando café? ¡Uy, no! ¡Me he ido de la lengua! En fin, es algo sobre lo que reflexionar. Sé que no lo haré. ¡Uy! Claro, esto pondría en una situación incómoda a Mónica y Chandler, ya que normalmente no habría nada de malo en esto, porque Chandler está soltero, pero como realmente está con Mónica, les pondría en una situación, como digo, incómoda por no haber contado que están juntos. Pero entonces, Mónica se da cuenta. ¡Madre de Dios! ¡Madre mía, sabe lo nuestro! ¿Lo dices en serio? Phoebe lo sabe y por eso intenta hacernos alucinar. Es la única explicación. Vale, pero ¿qué pasa con mi culo pellizcable y mi enorme bíceps? ¡Lo sabe! Mónica y Chandler confrontan a Joey. Quería decíroslo, pero me hicieron prometer que no lo haría. Y Joey suspira aliviado. Ahora ya sí, todo se sabe. Pero se acabó, ¿no? Ya podéis decirles que sabéis que lo saben y yo puedo volver a no saber nada de nada. Pero el problema es que la situación sigue sin ser un conocimiento común. Pero lo que ellas no saben es que sabemos que lo saben. Así que deciden gastarles una broma con eso y seguirles el rollo para que la incomodidad ahora la tengan ellas. Hola, cariño. Hola, Phoebe. Llevo todo el día pensando en ti. ¿Qué? ¿Recuerdas lo que me comentaste? Pues me tiene muy intrigado. ¿De veras? Sí, oye, Joey no estará en casa esta noche, así que ¿por qué no vienes y te dejaré tocar mi bíceps? O quizás algo más. Te lo confirmaré más tarde. Vale, adiós. ¡Dios mío! ¿Quiere que vaya a su casa a tocar su bíceps y más? De nuevo, el problema es que Joey no sabe mentir. ¿Bromeas? ¡No! No puedo creer que le hiciera eso a Mon... ¿Qué? Joey, ¿ellos saben lo que tú y yo sabemos? No. Joey. Saben que lo sabéis. ¡Oh, lo sabía! Y a pesar de que se enteran de esto, sigue sin ser conocimiento común. No saben que sabemos que saben que lo sabemos. Y así siguen, a un lado y a otro. Aunque todos sepan que Chandler y Mónica están juntos, no paran lo que está pasando porque no es conocimiento común. Muchas iteraciones no son suficientes. Ahora que está claro qué es la racionalidad y su conocimiento común y lo importante que puede ser para comportarse de cierta manera, ¿tiene la gente real este tipo de racionalidad? Pensemos primero sobre el conocimiento común. ¿Qué pasa si las personas son súper listas? Podemos pensar, por ejemplo, en Death Note, la historia de dos personajes súper inteligentes jugando al juego del gato y el ratón. A pesar de que los vemos todo el rato meterse en las mentes del otro e iterar, no llegan hasta el infinito. Y les consideramos genios absolutos por llegar a dos o tres iteraciones. De hecho, esto se ha convertido en meme, el nivel tan profundo en el que llegan de ¡ajá! Sabía que harías esto porque tú sabías que yo sabía, así que realmente era una trampa, una y otra vez. ¿Qué pretende con todo esto en realidad? ¿Cuál debe ser su verdadero objetivo? No acabo de entenderlo, Light. ¿No es peor que sepa que posees un vínculo con la policía que obligarle a descartar la hipótesis del estudiante? No, porque lo que quiero es localizar a L y después matarle. La gente no tiene ese nivel. ¿Y por qué no? Bueno, podemos pensar en maestros de ajedrez, por ejemplo. Aunque sea conocimiento común cuando se enfrentan, que ambos son maestros y realmente son personas con capacidades increíbles, la mente humana no da para calcular y prever tanto en un juego tan complejo. Es decir, nuestra propia inteligencia es un limitante aún en las personas más inteligentes que podemos pensar. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Vale, ¿y hasta dónde llega
la gente normal. Hay un experimento buenísimo de 2015. Terry Nealon cogió a un grupo de gente e hizo algo parecido a lo siguiente. Primero, coges a una persona, la persona A, y le haces tomar una decisión de dinero muy sencilla, que no debería tener ningún problema para calcular qué es lo mejor. Le preguntaron a la persona A algo como qué prefiere, si elegir la opción C, donde podría conseguir 10 o 5 dólares, dependiendo de lo que la persona B haga, o la opción D, donde podría conseguir 5 o 0 dólares, dependiendo de lo que B haga. La opción C es simplemente mejor pase lo que pase, así que debería elegir esa. Esto está intentando comprobar la racionalidad de A. Pero luego está B. B tiene una decisión distinta, donde obtiene una mayor recompensa si acierta correctamente lo que A ha hecho. Por tanto, la decisión de B nos revela si B cree que A es racional. Y luego hay un C. C toma una decisión donde obtendrá más dinero si acierta qué decisión ha tomado B. Es decir, que lo que haga C nos habla de si C piensa que B piensa que A es racional. Y luego añade un cuarto jugador, al que se le pregunta por C. En verdad, el experimento real es más complicado que esto y añade un diseño más fino para poder comprobar esto sin error alguno. Pero la idea básica es esa. Terry encuentra que el 93% de los individuos fueron racionales. Es decir, que sí que hay un poco de gente que falla al primer paso, ya, ¿vale? Aunque sea sencillo. Un 71% son racionales y además creen que otros son racionales. Un 44% además cree que los otros creen que otros son racionales. Y ya solo un 22% añade que cree que otros creen que otros creen que otros son racionales. Así que ya más de 4 iteraciones no llegan la mayoría de las personas. Sin embargo, desde hace ya mucho tiempo tenemos modelos de comportamiento más modernos que incluyen fallos en la racionalidad de una manera u otra. Estos se llaman modelos de racionalidad limitada. Por ejemplo, hay un modelo que relaja el supuesto de que somos racionales y supone que la gente comete errores de vez en cuando, eligiendo opciones subóptimas. Se llama Quantum Response Equilibrium. Eso sí, mantiene el conocimiento común de la irracionalidad en este caso. Otro modelo que hace exactamente lo opuesto es Level K. Para este modelo la gente no comete ningún error, pero hay límites a ese conocimiento común de la racionalidad. Es decir, la gente no comete errores al decidir, pero tiene una idea simplificada de qué hacen los otros, solo llegando a una, dos, tres iteraciones del yo pienso que tú piensas que yo pienso. Si quieres haber tomado la decisión racional de ver este vídeo hasta el final, puedes suscribirte o ponerlo en conocimiento común compartiendo con quien creas que le puede gustar. Hasta la próxima.